Ells són alguns dels ponents del Social Media Camp. Són experts en xarxes socials i estratègia comercial a internet. Saber com emprar el Facebook, el Twitter o l'Instagram per convertir-ho en un model de negoci o, per què no, viure del YouTube, ells ho controlen. Tot és possible. Yo soy Diego Pons de Viajando con Diego y lo que tengo es un videoblog de viajes, de aventuras. Trabajo en realidad para YouTube. Lo que hago es generar contenido, viajes, filmo destinos y se comparte en las redes. Soy Raquel González y soy responsable de comunicación y redes sociales del Tenedor. Yo básicamente al principio era como no se sabía si se podía vivir de esto y cuando me empezaron a llamar los destinos y a ubicarme, como que les gustaban los trabajos que hacía, pues empezaron a contratarme. Y cuando empezaron a contratar hubo un fade-in de la música y un fade-out de la música y un fade-in de la vida laboral de hacer vídeos. ¿Qué es El Tenedor? El Tenedor es una web de reservas online de restaurantes. Es una empresa que nace allá por 2006 en Francia y que paralelamente se monta en España. Al principio no me lo creía mucho, sinceramente era como esto pasa. Será 2 o 3 meses y se acabará, y los 2 o 3 meses se han convertido en 7 años y ahora ya es una profesión, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos a través de las redes sociales es aportar otro punto de vista de la gastronomía, no solo contarle los restaurantes que tienen en El Tenedor y que pueden reservar, sino también hablar de lo que se cuece, hablando en términos gastronómicos, en el mundo de la gastronomía, las nuevas aperturas de restaurantes. Sí, bueno, yo lo que hago es viajar y disfrutar teóricamente porque tengo que estar trabajando, o sea, disfruten más o menos, ¿no? O sea, lo que hago es, más que disfrutar, es conocerlo. Vamos a contar cómo empezamos en redes sociales, cómo hemos ido evolucionando, hablar de nuestros errores, pero también de nuestros éxitos. Al final contarles qué es el día a día, porque es verdad que muchos sabemos la teoría, pero una vez que te metes en cocina y en harina es diferente, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos, y yo personalmente cuando hablo con los alumnos del CAMP, es contarles mi experiencia, mi día a día, con qué me encuentro yo cuando llego a la oficina y qué hago en redes sociales. Aquests són alguns dels casos que s'han exposat al Social Media Camp. Un esdeveniment que ja fa 2 anys que es fa a Mallorca. I enguany, la radiotelevisió de les Illes Balears som el mitjà oficial. Bien, pues me llamo Amel Fernández, social media en la red y soy el creador de esta locura de Social Media Camp, un taller intensivo de 5 días, 20 horas lectivas para aprender estrategias en redes sociales a precio de scout. Però com ho hauríem de fer per triomfar a les xarxes socials? Aquí van alguns consells. Al final tiene que adaptarse a lo que persiga, tiene que fijarse un objetivo, qué quiere hacer en redes sociales, se tiene que preguntar qué es lo que quiere hacer, a quién quiere dirigirse. Al final no puedes dirigirte a todo el mundo porque seguro que tienes un segmento, si es profesionalmente seguro que tienes un negocio que quieres dirigirlo a ciertas personas. Y sobre todo ser cercano, ser natural, ser respetuoso, por supuesto, e intentar ser original con los contenidos. ¿Y nosotros, como televisión, feim els deures a las xarxes? A primera impresión desde redes habría que hacer un estudio más concienzudo y una evaluación un poco más completa, pero así a primera vista yo creo que es uno de los medios de Mallorca que mejor posicionados están en redes sociales, que más están adaptando a cada una de las redes, porque esto no se trata de hacer absolutamente de todo en todas las redes, sino más bien de ir focalizando red a red qué hacemos, ¿no? Y por ejemplo la presencia de IB3 en Twitter me ha gustado mucho. Ja ho sabeu, si sou uns aficionats a les xarxes socials i penseu que la vostra afició podria convertir-se en la vostra feina de futur, l'any que ve no perdeu l'oportunitat i apunteu-vos al Social Media Camp.